nunca había habido en la historia una moneda que valiera en la China, en la India, en el África, en Europa y en América Latina. Eran monedas de cada imperio o cultura. Pero la primera moneda que fue aceptada, usted iba con una moneda de plata impresa en la calle de la moneda y pagaba en China, usted podía comprar cosas. Y lo pagaba en el África y hasta podía comprar clavos. Y lo pagaba en todas partes de la tierra. Fue la primera moneda mundial. Entonces, 20.000 toneladas. Piensen ustedes cuántas monedas eran. Porque son 20.000 toneladas. 20 millones de kilos. Bueno, era un dinero tremendo. Se logró ese dinero gracias a que los indígenas incas tenían que ir adentro de la mina, trabajar y morir dentro. Y esa plata era la vida objetivada de los indios que morían. O es decir, era la vida hecha moneda. ¿Y a quién se ofrecía? Al nuevo Dios. El capital. Que hoy reina en Wall Street. Y en el Banco de México y en todos lugares. Para los profetas de Israel y para el fundador del cristianismo, decía, hay dos señores, Mamón o el Dios de Israel. Y Mamón era el dinero. Puede decir, la plata. Y por eso que en el dólar dice, in God we trust. Nosotros confiamos en Dios. ¿Cuál Dios? El dólar. O el Dios de Israel. O un cristiano. Si fuera cristiano, el fundador del cristianismo dijo: o adoran el dinero, o adoran a Dios. Pero si en el dinero dice: confía en Dios, no puede ser en el otro porque él es el otro. Entonces, cuando uno dice ateo, dice, ¿de qué Dios? ¿Es usted ateo del capital? Ah, entonces podría quizás creer en un Dios de la justicia. ¿Cree usted en el capital? Entonces usted es ateo del Dios de la justicia. ¿De qué Dios es usted ateo? Porque al decirme que es ateo, ni niega a Dios, ni se cree usted muy inteligente, porque quizás sea usted un fetichista. ¿Se entendió? Bueno, como hay pocos filósofos, son algunos de ciencia dura, se entiende, ¿no? Porque esto es algún argumento, no es una metáfora. Profesor, no se retira, bueno, me hace pensar un poco a lo que escribió hace poco un filósofo que se hizo musulmán, Roger Gaudí, en un libro que se llama Tenemos necesidad de Dios, que nos hace esta misma pregunta, o al Dios, y se refiere yo creo que a eso, al Dios Mamón, que es el arameo, o al Dios de Israel, vamos, creo que es la pregunta. Sí, pero no es solo el Dios de los... El era considerado como el dinero por el fundador cristiano, no es de los arameos solo. Ah, claro, sí. Mamón. Claro, Gaudí era marxista, sí. Y era ateo, y se hizo musulmán. Era ateo del Dios de los musulmanes cuando era marxista. Y cuando se hizo musulmán, fue ateo del Dios capital, que era cuando era marxista. Sí. Pero lo que pasa es que Marx tampoco fue ateo de el Dios semita, era ateo del capital y por eso hablaba del ateísmo. Puede decir, decía, el capital no es Dios. Y eso lo puede decir cualquier creyente. Es un Dios de justicia. Y no un Dios que justifique
a la opresión, porque en ese caso se diviniza al opresor. Entonces, he hablado de la moral. La moral, voy a usar el mismo círculo, no la boca del infierno, era el sistema. La moral son las estructuras normativas del sistema. Cuando yo creo que esas estructuras son justificadas hasta por Dios, puedes decir que Dios las bendice, divinizo la moral, la divinizo. Puedes decir, creo que Dios está de acuerdo con eso. Y entonces yo cumplo con la moral y afirmo Dios. Hidalgo se levantó contra el sistema. Se levantó contra la moral. Y miren, como les he dicho ya dos veces, y la tercera, en el breviario que tenía Morelos en sus manos. Breviario es la lectura religiosa que los sacerdotes hacían diariamente. Ahora lo hacen menos, pero lo tenían que hacer. Y Morelos tenía un breviario y también lo tenía Hidalgo, tenía que leerlo. En ese mismo breviario dice, este breviario y la Santa Cruz tenía Morelos cuando se levantó contra su rey. ¿Quién era el rey? El rey era el que justificaba el sistema colonial. O es decir, las leyes de India, o es decir, la moral del sistema. Porque todas las leyes de la India, la moral, eran reales cédulas del rey. Entonces, Hidalgo y Morelos se levantaron contra el rey. Pero dice así, se levantó contra el rey y contra su Dios. En ese texto. Pone a Dios como el que justifica al rey y al rey como el que justifica el orden moral. Y Hidalgo pregunta, ¿de dónde sale ese nuevo dogma católico de que si yo me levanto contra el rey, esté contra Dios? ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. ¿Cómo Dios puede justificar a un rey que a su vez es dominador? Es como el faraón de Egipto, que se creía Dios, pero no era Dios. Entonces, había que ser ateo del sistema para poder liberar a los oprimidos. Y eso afirmando posiblemente otro Dios, pero no el del sistema, sino el que exigía la liberación de los oprimidos. ¿Se entiende? Moisés creía en Dios. Pero Dios te decía, saca a los esclavos de Egipto. Pero el faraón se creía a Dios. Entonces, hay que ser ateo. Pues decir, hay que decir, el sistema no es divino. Y no es divino porque es injusto. Si fuera divino, sería justo. Y si no es justo, no es divino. Por lo tanto, yo soy ateo del sistema. Los cristianos eran llevados a los circos porque negaban todos los dioses romanos. La acusación era ser ateo. ¿Quién diría? Porque no creía ningún dios romano, porque pensaba que Dios era otro que toda criatura. Por lo tanto, ateizaba el cosmos, la virtud, las estructuras políticas y la moral, y al no ser divina, ahora podían ser injustas, y porque eran injustas las puedo cambiar.
Porque si Dios es el sistema, no lo puedo cambiar, porque Dios es bueno. Puede decir, debo negar la divinidad del sistema para poder cambiarlo. ¿Sabe quién lo dice? Usted no se imagina. Lo dice Plutón. Plutón. Plutón es un socialista utópico en el que se inspira Marx. Dice, después de pensar en mi corazón, el secreto de las revoluciones sociales, he llegado a la conclusión que Dios es la hipótesis necesaria. Pero ¿cuál Dios? Un Dios que sea otro que el sistema. Y si yo declaro, me declaro ateo del sistema, entonces puedo cambiar el sistema, porque es divino. Si el sistema fuera divino, no lo puedo cambiar porque sería perfecto. ¿Se entiende? Quiere decir que, miren qué notable, se lanzaron contra Marx porque era ateo. Un profeta de Israel, por ejemplo, Isaías, en el monte Carmelo, reúne a todos los dioses de los pueblos cananeos y los quema, a los dioses los quema, y dice, a ver, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, y se ríe de los dioses que se queman. Era ateo de los dioses falsos, porque creía en un dios otro que no podía ser tu padre. ¿Se entiende? La acusación de ateísmo a partir fue una acusación falsa. Pero lo que pasa es que los mismos marxistas quisieron imponer ese ateísmo de todas partes y se equivocaron porque entendieron mal a Marx. Porque Marx era ateo del capital y no de cualquier dios. ¿Qué dices tú? Pues, muchas veces cuando le preguntas a la gente sobre su religión, te dicen que no creen en una, no creen en la religión, pero creen en Dios. Cuando dicen que no creen en la religión, son ateos de la moral del sistema. Y tampoco creen en una institución que pueda haber en parte y personalmente en todo traicionado al mensaje. Porque la gente en México sabe que lo que existe es el catolicismo. Si estuviera en Alemania podrían ser los luteranos, pero si estuviera en la India sería el hinduismo, ya no el catolicismo. La religión es una cosa, Dios es otra, y la historia de cada país es distinta. La iglesia, en sus estructuras de gobierno, obispo, por ejemplo, estaban con el emperador, con el rey de España, con las audiencias, con los virreyes, estaban en el poder y la gente sufría ese poder. Entonces eran disclericales. Pero si veían al crucificado, decían, no, el crucificado es un tipo santo. Ese pues estuvo con los pobres. Ese pues no tenía nada, decía que no tenía ni una armada para poder reforzar su cabeza. La gente está con el fundador del cristianismo, no está después con las estructuras eclesiásticas que se pueden corromper y contradecir. Bueno, es muy largo la historia para entender. A veces se simplifica muy rápido y entonces no se entiende nada. Filosóficamente, yo digo entonces, el fetichismo, ahí en la página 146, como proceso cognitivo de ocultamiento. ¿Por qué? Porque fetichizar significa hacer algo absoluto. Las normas morales del sistema son naturales. Por ejemplo, la propiedad es un derecho natural. ¿Quién lo dijo? John Locke. ¿Qué dijo en la Edad Media un
Tomás de Aquino. ¿No dijo eso? Tomás de Aquino dijo, si no se hubiera cometido el pecado original, es un mito, cuidado, un mito, es un relato racional en base a sí, no un maldito paradigma. Es un mito adámico, es justamente, miren qué interesante, una manera metafórica de enseñar lo que yo estoy enseñando en este curso. Porque miren, no voy a hacer que sea al contrario de lo que la gente cree, el mito adámico. Dice que Adán y Eva estaban en el paraíso. De nuevo, el paraíso es como el símbolo, el sistema. Estaba la ley. Una ley que le decía, no comas el árbol de la vida. Si comes el árbol de la vida, vas a transformarte en Dios. Y vas a discernir el bien y el mal. Entonces nos dicen que Eva tomó el árbol de la vida y se lo ofreció a Adán. Y Adán, ante la tentación, comió, y al comer cometió el pecado, y entonces fue expulsado del paraíso. ¿Qué tal si lo interpreto al revés? A ver, al revés. El paraíso era un mundo ingenuo. Donde Adán creía que la ley había que cumplirla. Y esto lo decía Dios, es decir, la moral vigente. Pero si no cumplía la ley, ahora lograba saber la diferencia entre el bien y el mal. Y Eva, en vez de tentarlo a Abraham, Eva, más inteligente que Abraham, que Adán, le ofreció el árbol, diciendo, no cumplas la ley, porque la ley es injusta. Porque en realidad eres como Dios. Somos imágenes de Dios. Entonces, Eva se levantó contra la moral. Y Adán comió. ¿Y qué pasó? Salió del paraíso de la ingenuidad y entró en la historia, haciéndose cargo de ella. Di vuelta al mito. ¿Se da cuenta? Porque el paraíso no era el bien, sino el estado fetichizado de una moral que impedía al ser humano ser como Dios, en el sentido de que soy libre ante Dios. Entonces, Eva, en vez de tentarlo, le dio la posibilidad de ser libre. Salió del paraíso y negó la ley, porque era injusta. Y entonces salió, y el nuevo sistema era un sistema en donde el ser humano es responsable. Pero donde no cree la divinidad de la ley, porque la ley es histórica, y si es injusta, hay que cambiarla. Y lo que pretende la ley es fetichizarse y hacerse para siempre válida. El fetichismo, como proceso cognitivo de ocultamiento, cuando dice esto es divino, y no es divino, puede ser fetichizado, y en lo contrario, consiste en considerar un horizonte como marco categorial que interpreta la realidad de alguna manera como si fuera la realidad misma. Puede decir, toma al faraón y a Egipto y al esclavo como si fuera la naturaleza. Puede decir, el faraón fuera un dios y el esclavo fuera por naturaleza esclavo. Eso era el paraíso, donde yo creía eso. Pero el momento en que yo niego la validez de una ley injusta, yo tengo que crear un nuevo sistema, pero me tengo que declarar
ateo de ese sistema pasado. Se accede a la realidad, pero siempre ya interpretada desde dicho marco categorial, o es decir, desde Egipto, el faraón es Dios y el esclavo es por naturaleza esclavo, y todo sigue igual. Pero para que pueda liberarse el esclavo, debe creer que la ley es injusta y el faraón no es Dios, ni el sistema egipcio es divino, sino que es histórico e injusto, y por lo tanto puedo cambiarlo. Eso es lo que dice Proudhon. Dios se transforma en la hipótesis necesaria, pero no el Dios del sistema, sino un Dios que lo trascendiera y que negara la divinidad del Dios que justifica la moral. O es decir, es necesario negar al Dios que justificaba al rey, que justificaba las leyes y que justificara que nosotros fuéramos colonia. Pero eso habría que afirmar otro tipo de Dios. ¿Usted es ateo de cuál de los dos? ¿Del sistema como divinizado o de otro sistema? No es lo mismo ser chino, hindú, azteca, griego u occidental moderno, porque cada cultura es ya el producto de la totalidad de las experiencias empíricas y tiende a divinizarse, a proponerse como único. Entonces el mundo moderno es el más desarrollado, es el progresista, es el que Dios ha bendecido. Y en la medida en que yo critico ese mundo, me declaro ateo de sus dioses. Y eso es lo que pensaba Marx. Marx no era ateo de todo Dios posible. Era ateo del capital. Y la mayoría de la gente que se dice cristiano, cuando es dominador, lo que cree es más en el dinero que en el Dios. Porque si fuera un Dios de justicia, no podría acumular esas riquezas que acumula. Entonces, este es un tema escabroso, pero en el fondo muy importante, porque la izquierda crítica creyó que era condición de posibilidad decirle a la gente: no crea en ningún Dios. Y confundió no creer en ningún Dios entre no creer en la divinidad del sistema. Y si hay un Dios que le exige ser más justo, ese Dios tendría sentido. Y ese es el Dios de Moisés, que le dice: anda a Egipto y libera a mi pueblo. Ese Dios, si no existiera, habría que crearlo. Y eso es lo que hacen los relatos religiosos que justifican justamente el compromiso histórico. Lo veo y veo que el tema no es fácil. Y entonces están ustedes volando. Porque, entre otras cosas, no les interesa tanto. Pero no se dan cuenta que está en el fondo de toda la izquierda. La izquierda negó el mundo de los grandes mitos de la humanidad por un ateísmo tomado unívoco, y negó aún la posibilidad de que un pueblo afirme un Dios, pero de justicia, que le exige luchar contra el sistema que pretende divinizarse. Pero eso es muy complejo, ya lo veo por la cara que ponen, y entonces sigamos al siguiente. El que se levanta contra la moral vigente es el que entra en peligro. Es Irán. Y esto, el 11.5 dice: el tiempo del peligro, el Kairos. Lo he dicho ya, pero vuelvo a repetirlo. Este es el tema de Walter Benjamin, de Agamben, de muchos grandes autores en este momento. En el momento en que el dominado en el sistema descubre la injusticia del sistema y se levanta contra él,
el sistema se vuelve en contra de él. Y por eso que debe sufrir, o es decir, es inevitable que sufra una persecución. Sí, por fin, la primera vez que me pregunta. Entonces, este cambio de sistema que Miguel Hidalgo sucede cuando se levanta contra España, después viene la consecuencia de que lo excomulgan, que creo que hasta le raspan las manos, no sé, porque antes, bueno, todavía se considera que el mito en donde el sacerdote, sus manos... Es consagrado. Sí. Lo desconsagra. Exacto, creo que... Sí. Mi pregunta es, ¿pasa de este Dios y ya después ya no cree nada? ¿O en qué cree Hidalgo después? No, lo que pasa, mira, por fin veo que a alguien le interesó el tema. Gracias. No, lo que pasa es que él ya antes creía en un Dios que no era el del sistema. Creía en un Dios que dijo lo que dijo el fundador del cristianismo. Yo he estado en Nazaret, su pueblito, 2 años. Trabajando el carpintero. Miren cosas. Yo creo que soy el primero en la historia, no conozco otro. Cuando digo historia, digo 20 siglos. No conozco nadie que en el segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo siglo se haya ido a Nazaret para ser carpintero. Yo fui 2 años y tenía mi martillo. Pero una vez estando en Morelos me lo robaron. Así que el que se llevó ese martillo no sabe que era nazareno. Sí, lo habrá vendido por 30 pesos al pobre martillo, pero para mí era muy importante, lo hubiera traído hoy y lo hubiera puesto acá. ¿Qué es lo que dice el fundador del Dios en el que Hidalgo creía? Dice, un día fue a la sinagoga, que era el templo de los judíos, y desenrojó un texto. ¿Por qué lo desenrojó? Porque eran papiros enroscados, no eran como estos, sino que se enroscaban y eran cilindros. Desenrojó un texto de un profeta de Israel. Y entonces dice, Ruach Adonai Alay, el Espíritu de Dios me ha consagrado para dar una buena nueva a los pobres, para gritar un año de liberación. ¿Qué significa eso? Que en las reformas que hubo un rey de Israel, como los ricos empezaban a acumular demasiada riqueza, puso unas leyes que al séptimo año el que era esclavo recuperaba su libertad, y al séptimo año los que debían algo no debían nada. Puede decir que usted podía acumular 7 años, pero al octavo ya empezamos de nuevo. Y él dice, esto es lo que declaro, un año de libertad, para que los ciegos vean, para que los que no caminan, caminan, etc. Fue un manifiesto en favor de los oprimidos. Entonces, en ese Dios que aquel personaje creía, en ese es el que Hidalgo creía. De tal manera que él veía que la iglesia había traicionado al fundador. Y cuando él entonces se compromete por los oprimidos, estaba creyendo en el Dios del fundador del cristianismo, que no era el de los obispos, porque los obispos habían ya sacralizado al emperador y al rey. Entonces, cuando lo excomulgan a Hidalgo, lo dejan como fuera de la iglesia, pero Hidalgo no cree en otro Dios.
sigue creyendo en el que le permitió tocar la campana. Lo que pasa es que estaban contra los obispos, pero lo que pasa es que los obispos habían traicionado el mensaje del fundador. ¿Cómo morían los obispos? En los documentos del archivo de India que he trabajado, uno dice, duermen en una cama con cuatro colchones. Y yo diría, ¿y el fundador del cristianismo cómo murió? Crucificado. No estaba muy cómodo. En ese personaje creía Hidalgo. Y por eso que murió como su... aquel que él entendió quién era. Los demás viven sacralizando el sistema que él se opuso, el fundador. ¿Te das cuenta? Ahora, yo soy filósofo, ¿eh? Pero me fui a ese mundo semita para poder criticar la filosofía griega, que me decían que era la única. Yo dije, no, es posible otra filosofía, y esa es la que se necesita en América Latina. Porque yo no soy hindú, porque no nací en la India, nací en América Latina. Por lo tanto, así como no elegí nacer, creo que me fundo, tampoco elegí ser latinoamericano. Y aquí estamos. Y estamos en una cultura en donde hay un cierto mundo mítico que llamamos cristianismo. Bueno, como filósofo, yo puedo repensar esas estructuras y hacer que sean racionales y no que sean fetichistas e irracionales. Como filósofo, no como creyente. Pero puedo criticar al creyente que traiciona su propio mensaje. ¿Creen ustedes que el cardenal de México va a morir en una cruz? No. Samuel Ruiz podría ser, porque se le opusieron. Pero en México, en América Latina, hay obispos que murieron en favor de los indios. Y eso sí lo conozco. En Nicaragua hubo un gran, se llamaba Valdivieso, que los conquistadores lo mataron. Y por defender a los indios. Entonces había gente que creía en el mensaje del fundador. Pero yo lo estoy pensando filosóficamente, esa experiencia. Entonces, te das cuenta, fue excomulgado por aquellos que traicionaron el mensaje. Pero Hidalgo no cambió su creencia. Ya antes creía en una divinidad que nos exigía luchar por la justicia. Y por eso siguió hasta el fin y no traicionó ni al pueblo ni a su Dios. Los que lo habían traicionado son los que lo excomulgaron, que es justo al inverso. Pero a veces la izquierda, sin entender todo esto, se declaró ateo. Entonces, vayan ustedes a un pueblito de Oaxaca y decir, tenemos que cambiar las estructuras, pero para cambiar las estructuras hay que ser ateo. Y entonces los indígenas dicen, ¿cómo? Si yo soy ateo, pierdo todas mis costumbres, me quedo en el aire. ¿Y usted quién es? ¿O es un extranjero que me viene a decir eso, por más izquierda que sea? La izquierda nunca enraizó en nuestro pueblo porque no supo movilizar el mundo mítico que era religioso. Entonces, lo interesante no es negarse al mito, sino movilizarlo. ¿Se entiende? Lo tomo, pero eso es lo que hace Ernst Bloch. Un gran marxista, alumno de Max Weber en Heidelberg, pero que tomó los mitos de la humanidad y especialmente el mito mosaico, y como filósofo y como marxista no negó el mundo mítico, sino que lo aprovechó para ponerlo en movimiento. Eso es una tarea futura. No ha funcionado hasta ahora en México y por eso nuestra izquierda es muy ilustrada,
pero no se da cuenta que es moderna y ahora tenemos que ir más allá de la modernidad. Se ha quedado atrás. Bueno, también la palabra Kairos es griega y tiene un contexto mítico. Es justamente el tiempo en que irrumpe el Mesías, el consagrado. Y claro, yo estoy pensando en Isaías, pero estoy pensando en Mahomet, o estoy pensando en el fundador del cristianismo. Gente que se jugó por los pobres, por los oprimidos, por las víctimas de un sistema, y que fueron eliminados o perseguidos. Es normal. ¿Por qué? Porque cuando yo me opongo a la moral vigente para proponer otro sistema más justo, todos los grupos en el poder se vuelven contra el que está aclarando cómo salir del estado de injusticia, y se la agarran primero que todo con el que está clarificando la situación. Puede decir el filósofo crítico. Claro, es peligroso decir lo que estoy diciendo. Y a tal punto que me echaron de la universidad y me país por decirlo. Y vaya a saber, hay que seguir atento a que no me echen de nuevo. Pero es de esperar que no, ya estoy viejo. Bueno, esa es la actitud ética por excelencia. Aquellos que saben oponerse al sistema, que son los padres de los 43, que están ahí luchando y luchando. ¿Por qué? Por la injusticia que se ha cometido. Y los quieren engañar, y los quieren comprar dándole dinero. No, 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 a mi hijo no me lo puede comprar usted. No me puede dar 10 millones de pesos para que yo me calle. ¿Cómo? Me miraría el rostro de mi hijo y me diría: papá, eres un sinvergüenza corrupto que me has cambiado por 10 millones. Entonces no pueden. Esos son los críticos del sistema. No, y apuestan a que la gente se olvide, pero esos padres no pueden olvidar a sus hijos, y por eso son los críticos. Esos son el límite mismo de la ética. Son los seres humanos más humanos, esos padres de los 43 y otros tantos que juegan en la misma línea. Los que están buscando en estas fosas donde se encuentran 200 cuerpos, ¿no? ¡Qué barbaridad! 200 jóvenes que dicen que por la droga. Y bueno, hoy sale en el diario que se abren más las puertas a la venta de armas en México, y el mismo Trump aumenta la producción de armas y armas atómicas, que sí que él está incrementando la destrucción de la humanidad. Esas son las cosas tremendas que están pasando ante nuestros ojos. Y bueno, hay gente que se levanta en contra, y eso es la ética. Ese es el Kairos, el tiempo del peligro, como dice Agamben. Pero luego de eso viene ya la deconstrucción. Le llamo deconstrucción usando una palabra de un filósofo francés, Derrida, porque suena menos dura que destrucción. Deconstrucción. Pero dese cuenta, una vez que se declara la independencia, ¿qué hacemos con el virreinato? Vamos a nombrar un virrey. ¿Y quién es el rey para nombrar un virrey? No se puede nombrar un virrey. Hay que nombrar, en último caso, un emperador. Pero nosotros, que sí que es una nueva institución. Y las antiguas instituciones desaparecen. Ya no hay audiencias como había para impartir justicia. Hay que organizar algo nuevo. Ya no hay un ejército español. Ahora tenemos que hacer el nuestro. Y entonces se destruyen primero las instituciones morales del orden antiguo. Y sigo ahora hablando moral, pero entiéndase moral que era lo vigente, que en su decadencia terminó por ser represivo. Porque cuando en el siglo XVIII éramos colonia
y nadie estaba en contra, bueno, no lo sufríamos tanto, los indígenas sí, siempre. Pero ya cuando se llegó al comienzo del 19, ya se tomó conciencia y entonces se levantaron contra el rey y entonces el rey empezó a reprimir. Y cuando empezó a reprimir, la moral se hizo represora. Y entonces es cuando ya no se aguanta más, se levanta la gente y ¿qué hace? Destruye las instituciones del orden vigente para fundar las nuevas. Pero hay un momento negativo. Y ese momento negativo es inevitable. Si queremos reformar la universidad, tendremos que destruir ciertos organismos que no funcionan. Y tenemos que después inventar nuevos. Si queremos cambiar un programa, tenemos que derogar los existentes. No podemos hacer el nuevo y marchando al antiguo, porque entonces no funciona. La deconstrucción institucional, 11.6. La creación del nuevo orden ético de mayor justicia, y digo de mayor justicia, pero no de justicia perfecta, porque no va a ser perfecto, va a tener problemas también, y habrá que tener los ojos muy abiertos, porque no vaya a ser que coronado de laureles los libertadores se transforman acto seguido en los dominadores del nuevo sistema. Entonces hay que ser muy atentos, y esto es un momento muy especial, porque los que construyen el nuevo orden deben ser gente honesta, pero deben ser gente que recuerde el sufrimiento del pasado y que no se corrompa de nuevo, pues entonces empezamos con la decadencia y no podemos funcionar. De ahí entonces que la deconstrucción, sin embargo, es lo primero que hay que hacer. Y esa deconstrucción puede ser parcial y es la transformación, o en algunos casos, pocas en los siglos, es una verdadera revolución. En 1810 fue una revolución política. Y en 1910 hubo también una desestabilización del porfiriato y se habla de nuevo de revolución, pero no es del mismo calibre que la del 10. En el nivel político, la del 10, dejamos de ser colonia, aunque sea en los papeles. Pero la que viene en el 2000, no sé cuánto, esa va a ser más importante que la de 1810, porque tendrá que liberarnos en serio de todos los elementos coloniales que hemos seguido cultivando. Ya no somos colonia de España, pero somos colonia de Estados Unidos, de una manera económica, cultural y de muchos otros aspectos que nos exigen el cambiar. ¿Qué decías? Bueno, es una duda. Usted dice que la izquierda desaprovechó esa oportunidad de alegrarse a Leo y dice que, por ejemplo, cuando Hidalgo se levantó contra el rey, era porque él seguía el ideal de un Dios justo. Entonces, como que está en la naturaleza del hombre, o necesitamos crear un Dios para que en base a ese Dios la gente empiece a seguir normas como más éticas, o sea, más críticas a la moral, porque no entiendo esa parte de él. Yo, ustedes habrán visto en el texto, nunca hablo de Dios. Lo he hecho en mi curso oral. Y como lo están grabando, también va a quedar el video. Pero eso lo dejo entre paréntesis. En principio, mi ética se funda en la dignidad absoluta de la vida y de la vida humana. Es suficiente. En el sentido de que cuando el sistema se diviniza, lo puedo criticar en nombre de la vida, porque el sistema pone ahora en peligro a la vida misma. Y además, el segundo principio era que
vamos a afirmar la vida en todas sus dimensiones por consenso. Pues tampoco tuvimos parte del consenso, porque en el orden colonial no opinamos para nadie, nos venía la ley dado desde España, que sí que no había legitimidad. Entonces, ni estaba en favor de la vida plena de los colonos, de las colonias, ni habíamos participado en esa ley. Por lo tanto, no era legítima. Si yo no participo en algo, no me puedo ordenar porque no participé. No es para mí, al menos, legítima. Que a su vez yo cuente con un mundo mítico, eso garantiza, da más fuerza. Eso tendría yo que plantearlo en otro curso. Pero tú me dijiste, si es necesario afirmar, yo diría, en mi ética no es necesario afirmar a Dios para decir lo que yo digo. Simplemente la vida humana es el criterio absoluto. Pero nuestro pueblo, en concreto, el histórico que tenemos, es un pueblo que sí tiene a nivel mítico, lo mítico es racional, pero es simbólico, la explicación del último sentido de la vida a ese nivel mítico o religioso. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede dar, y eso sí que ya es filosófico, la ciencia no puede dar el último sentido de la vida. La biología dice cómo funciona la vida, pero no sabe cuál es el sentido de la vida. Y sobre todo de la vida biográfica mía, tuya, la de los otros. ¿Cuál es el sentido de la muerte? No se puede saber en la ciencia, nunca lo va a decir. Por último, ¿en qué consiste ser feliz? ¿Lo puedo medir? ¿Qué tipo de encuestas puedo hacer? Entonces, el mundo mítico da sentido a aquello que la ciencia misma no puede tratar. Pues la ciencia puede tratar un nivel empírico con pruebas, pero no me puede probar el sentido de la vida de una manera satisfactoria. Entonces, el mundo mítico viene a reemplazar la finitud de la capacidad explicativa aún de la ciencia. Pero qué decir de un momento como el mexicano. La gente no puede recibir ni en la ciencia, ni en la escuela, ni explicaciones puramente racionales, el sentido de muchos aspectos de la vida. Eso se lo dan grandes relatos simbólicos, culturales, que la humanidad ha ido construyendo en milenios. Y eso, ¿qué ventaja tendría yo en negarlo? Si lo que le quito en el fondo a la gente es esperanza. Pero sí tengo que tener criterios de que hay mitos que permiten justamente divinizar el sistema, fijar en un momento histórico en la historia y justificar la injusticia y la represión. Esos mitos los voy a negar. En cambio, hay otros que ayudan a la consecución de la vida, a lograr sistemas más justos, y entonces esos, ¿para qué negarlos? Entonces no se deben de negar, como tal, porque, por ejemplo, estaba leyendo a Nietzsche y dice que qué clase de persona es capaz de crear un Dios como el que ahorita tenemos. También trataba como que esa parte del... Sí. Una cosa, decir tú, Feuerbach decía, nosotros creamos los dioses. Pero cuidado, si lo tomo en serio, podríamos decir el ser humano tiene tal capacidad que, por ejemplo, puede crear un mundo de la poético, un mundo de la literatura, donde son historias ficticias, pero los creamos y los vivimos y me sirven de ejemplo. El ser humano podría ser una
apuesta no irracional, pensando algo como posible. Eso es un postulado. Yo no puedo probarlo. Pero hay una posibilidad lógica de que fuera. Y entonces, al tomarlo como realizable, cambia el sentido de mi vida. Ya se los puse como ejemplo. Si alguien dice, cuando muero, muero. Y como decía Babeuf, un gran revolucionario del siglo XVIII, le dice, le corta la cabeza en la guillotina. Era un socialista contra la revolución burguesa en 1794. Es decir, cuando se estaba produciendo la revolución francesa, que es burguesa, ya uno estaba en otra revolución futura, criticando a la burguesía. Lo agarran y le cortan la cabeza. Hemos visto que los bárbaros del Estado Islámico que han cortado la cabeza a uno, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Pero los franceses eran mucho más estilizados. Tenían la guillotina. En vez de hacérselo con un cuchillo, era una placa bien hecha, le ponían la cabecita y un cesto al otro lado y ¡shac! Se la cortaban y en cantidad. Puedo decir que el Estado Islámico no es tan novedoso. Ya ha pasado eso. Porque lo cortaban científicamente. Ni siquiera el que lo cortaba sufría demasiado, porque podía mirar para otro lado, tirar la soga y caía la guillotina. Así murió Babel, le cortaron la cabeza. Y él dice a su mujer, educa a mis dos hijos como hijos de un mártir de la libertad. Yo me interno en la nada. Es muy racional y en principio es lo único empírico. Me interno en la nada, puedo decir, desaparezco. Y eso es empírico. Pero ¿qué tal el viejito que le dice a la señora cuando muere, ya nos veremos? Y entonces le sonríe todavía, ya nos veremos. Y entonces le dice, hasta luego, y se le muere. Pero no le dice, vamos a la nada, si no nos vamos a ver. ¿Qué significa? Desde los aztecas y los cristianos que ven la resurrección, un relato mítico. Veamos cómo murió Babel, un tanto trágico, diciendo, bueno, se acabó, voy a la nada. Y el otro, en cambio, que dice, hemos vivido la primera etapa, vamos a seguir, así que nos vemos. Este hasta puede sonreír ante la muerte. ¿Quién murió cualitativamente mejor? El viejito que creyó en la resurrección. ¿Lo podía probar? Que no puede probarlo. Es un paje, diría Pascal. Es una apuesta. Yo creo. Si no es, no perdí nada. Y si es, ¡guau! ¡Qué bueno! Pero por de pronto gané en que morí mejor. Eso no me lo quita nadie. Entonces, ¿qué ventaja tendría el filósofo de decirle, mire, eso de la resurrección es una tontera? Niégalo porque no vale, usted va a la nada y termine. ¿Gano algo con eso? ¿Le quito la ilusión al viejito? No, eso es parte de una cultura, pero que le da sentido no a la muerte, le da sentido a la vida, al amor, a la educación, porque no todo yo lo puedo razonar ni dar argumentos, pero leo un relato mítico e imito al personaje del relato y eso me enseña cosas. La humanidad aprendía por mitos más que por argumentos y seguimos estando en ese mundo. Entonces yo digo, en mi ética yo no me baso en la afirmación de un dios. Me basta con la dignidad de la vida humana. Pero el mundo mítico de mi pueblo, yo no lo niego. No tengo derecho. Es decir, no tengo derecho a un viejito quitarle la esperanza de su resurrección. No tengo derecho. Y si no lo cree, pues entonces acepto su
convicción. Ahora, ¿cuál tengo yo? Bueno, cada uno puede decir, si no hay Dios, yo lo invento. Ah, es una invención suya, sí, como García Márquez escribió Cien años de soledad y es muy interesante leerlo porque me enseña muchas cosas. Es parte de la creación humana. Entonces, en fin, me entra a otro curso que no es de ética, sino de las últimas, diría yo, dimensiones del pensamiento, porque de todas maneras hasta un astrónomo observa el universo y va descubriendo galaxias y todo, pero como ya les he dicho más de una vez, él no puede decir, no hay Dios, pruébemelo, no lo puedo probar, porque es un juicio de otro horizonte. Pero, sin embargo, se puede preguntar, si el universo no tiene comienzo, es eterno. Lo que pasa es que tampoco puedo pensar la eternidad. Mi cabeza es demasiado pequeña. Puedo pensar el universo eterno. Por lo tanto, el Big Bang fue un Big Bang. Hay infinitos Big Bang atrás y infinitos Big Bang en el futuro. Y entonces entro en una temática que ya no es la astronomía, sino es la metafísica. Porque me tengo que preguntar, y bueno, pero ¿y por qué las cosas son? Y no más bien, la nada. Pero claro, no es nada porque yo soy. Pero ¿por qué yo soy? Ninguno puede responder la pregunta. Nadie. ¿Por qué somos? No fulano de tal, sino simplemente especie humana. ¿Por qué somos? ¿Por qué hay vida? ¿Por qué hay universo? No sé. Entonces, el mito me suple lo que no sé. ¿Y eso es creación humana? Sí. Y tengo todo derecho a crearlo. ¿Para qué? Para vivir mejor. Para aumentar la calidad de mi vida. Esa es una capacidad humana extraordinaria. Entonces, yo diría, si no hay Dios, puedo crearlo. Y alguien me va a decir, pues es una ilusión. Sí, y la creo. Y vivo mejor. Y soy más útil, y soy más inventivo, y más sabio, y todo lo que usted quiera de positivo, lo soy mejor. Creando a su vez yo una motivación que me mueve. Extraño, pero me preguntaste algo difícil. Es ahí donde ya no se puede ir más allá. Entonces, el ser humano, diría yo, tiene aún la capacidad de inventarse los dioses. Y en eso es la tentación del paraíso. Serás como Dios. ¿En qué sentido? Que hasta creamos dioses. Pero ya entramos a otro nivel. Esto había que hacerlo un curso de estética, aunque no crean, donde se podría llegar al nivel más alto de la experiencia humana. Bueno, la deconstrucción del aspecto formal del sistema. Primero, deconstrucción del aspecto material, 11.7, que es la deconstrucción de todas las instituciones de la reproducción de la vida. La deconstrucción de los sistemas culturales, económicos y ecológicos. Y eso es lo que nos encontramos ahora en una crisis muy fuerte, única en la historia humana, porque nunca la humanidad había enfrentado este tipo de conocimiento que nos permite vislumbrar el futuro próximo. La familia, la pareja Meadow, dos norteamericanos, Meadow, escribieron un tomo que está en el Fondo de Cultura Económica,
que se llama Límites del Crecimiento, 1976. Esa fecha sería una fecha en la historia mundial, en la historia mundial, porque fue la primera vez que se empezó a usar la computadora, que eran unos aparatos inmensos, que tienen menos resolución que lo que tiene un celular. Eran unos aparatos que ocupaban toda esta habitación. Como digo, que entra en un chip ahora, pero en ese acto fue una cosa. Entonces podía trabajar con muchas variables, 50, 80, 100 variables para el futuro. Decía, se aumenta el gasto del petróleo tanto por año. ¿En cuántos años se nos acaba el petróleo en la Tierra? Y podía decir, en el 2042 no va a haber más petróleo. Si aumenta el smog al 1% tal, ¿qué va a pasar? Y entonces empezaron a hacer esquemas donde se veía lo que iba a pasar hasta un siglo después. Y entonces veían que de pronto la humanidad había hecho un estampido y de 1,000 millones, si va a ser 9,000 millones en esta época ya. Pero a su vez, el smog, que no era nada al comienzo del siglo, iba a subir mucho más. Pero entonces, también el gasto del petróleo, que no era casi nada, iba a llegar a un punto máximo. Y llegaba a un punto en que de pronto la población iba a empezar a decrecer, porque no iban a poder ya vivir, porque ya el petróleo se había aniquilado, porque ya, y se empezó a ver el futuro. Y entonces dijeron, estamos en una crisis ecológica nunca vista. Nunca la humanidad había podido vislumbrar lo que iba a pasar en el futuro. Y eso entonces es el tema ecológico. El ser humano, con las estructuras que tenemos, vamos al suicidio, porque estamos destruyendo las condiciones de la reproducción de la vida. Y eso fue uno de los primeros efectos del uso de la computadora. El librito se llama Límites del Crecimiento. Cuesta 100 pesos en el Fondo de Cultura Económica. Cómprenlo y pónganselo a leer, porque entonces fue la primera vez en la historia que de pronto la Tierra, que parecía infinita en recursos, energía, la atmósfera, todo, se vio que estaba limitada. Y que llega un punto en que vamos a eliminar las posibilidades de la vida. Entonces hay que transformar las instituciones. Y la que directamente está dirigida a esto es la tecnología. Pero a su vez la tecnología es el corazón mismo del sistema económico. Y el argumento ahí es muy simple, ¿no? En el capitalismo, en el mercado, hay competencia entre capitales. Y el capital que tiene mejor tecnología es la que produce con menos valor y en el mercado tiene menos precio. Entonces, el gran argumento no lo dan los ecologistas, lo dio Marx. Marx dice, si hay para producir una mesa en 10 unidades, 10 horas pongamos, pero otro lo produce en 12 horas y otro lo produce en 14 horas, va al fin el precio a estabilizarse en el medio a 12, porque este es 14 y esto es 10. Y entonces el precio es 12. ¿Quién produce más rápido? Lo estoy simplificando el asunto. ¿Quién usa menos trabajo? ¿Quién entonces produce con menos valor y menor precio? Este. Pero aquel, como no tiene tan buena tecnología, lo produce con más tiempo. Entonces, de lo que se trata es que el precio va a permitir que el capital 2 llegue a recuperar lo que ha puesto y aún recuperar su plusvalor. Pero este
a perderlo con respecto al que tiene dos, pero este va a ganar dos, y se llama ganancia extraordinaria. La ganancia del que produce más lento va a pasar a la ganancia del que produce más con más tecnología. El que tenga más tecnología destruye los otros capitales. Pero el criterio de subsunción de tecnología en el proceso productivo es el aumento de la tasa de ganancia. Puede decir, este puso 10 y sacó 2 de ganancia. Este puso 14 y perdió 2. Este recuperó lo que puso. El que va a ganar va a ser este capital y va a destruir a los otros. El criterio de producción tecnológica es aumentar la tasa de ganancia del capital. Para eso, al corto plazo, tengo que crear nueva tecnología. Pero esa tecnología es antiecológica, porque quema petróleo, por ejemplo. Pero el petróleo es el bien más valioso que hay en la Tierra. Los plásticos tienen una capacidad fenomenal de funciones y se va a agotar en poco tiempo porque es un bien no renovable. Eso es lo que muestra Mido, que va a haber agotamiento de los bienes no renovables. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El problema ecológico está ligado al criterio de la economía y eso es el capitalismo. El capitalismo es el problema de la ecología. Si no cambiamos las estructuras económicas, vamos a suicidarnos. Y eso entonces es deconstrucción del aspecto material del sistema. Y eso no se logra hacer. ¿Por qué? Porque ese capital es el que a su vez paga los medios de comunicación y es los que a su vez ahora ayudan para la elección de los que van a ser representantes. Entonces el señor Trump dice, no vamos a gastar un centavo en las cuestiones de ecología y no vamos a firmar ningún protocolo más de ecología. Ese es un invento de científicos trasnochados de que hay aumento de la temperatura. Y entonces se sigue destruyendo la Tierra porque los medios de comunicación y aún los científicos pagados para que digan eso no advierten que estamos suicidándonos. Pero eso depende del capital. Entonces, transformación del aspecto material es fundamental, pero eso está apoyado en la moral vigente. Hay propiedad privada y eso es por derecho natural. ¿Quién le dijo a usted que es derecho natural? Lo dijo Hume. ¿Y cuál fue el argumento de Hume? No les voy ahora a destruir el argumento, pero no es en el derecho natural la propiedad. Y si fuera derecho natural la propiedad, todos seríamos propietarios. Si es derecho natural, yo tengo entonces por derecho una casa y por derecho tengo un salario y por derecho puedo comer. Ah, no. El derecho natural es para los que tienen propiedad. Ah, y los que no tienen, no tienen derecho a la propiedad. Bueno, me distraje, no sé qué decir. Si tenemos derecho, tenemos todo. Y si uno tiene 65 mil millones de pesos y otro no tiene nada, pues repartamos. Claro, no es asunto de repartir, es cambiar el sistema. Pero es por decirle que no funciona el sistema como está y vamos a la muerte colectiva de la humanidad. Esto lo muestra Mido. Y por eso es que la única energía que tenemos que usar va a ser la solar. Pero para eso tenemos que rápido empezar a transformar todo. Pero no se hace nada porque todo el capitalismo está sobre la fabricación de autos y sobre una cantidad de instrumentos que son absolutamente antiecológicos. Entonces eso es
transformación de las instituciones materiales, pero por destrucción de las existentes. Eso es un tema ético a nivel material. A nivel formal, las comunidades políticas no han participado en las decisiones fundamentales, porque se arreglan los partidos políticos y todos a que minorías resuelvan todos los problemas y la mayoría de la humanidad está excluida. Entonces, a nivel material, el sistema es suicida, hay que cambiarlo. A nivel formal de legitimidad, la mayoría de la humanidad no participa. Y cuando participa en elecciones, son completamente manejadas, o por fraude, o por propaganda de los medios de comunicación que están en manos del capital, o por ignorancia de la gente, y entonces aunque voten, no saben ni lo que votan ni a quién votan. Y entonces tampoco funcionan las instituciones de legitimación. Y, conclusión, la estrategia de la factibilidad desde la debilidad del pueblo. Lo que pasa es que entonces el pueblo debe llegar a tomar el poder, pero no puede, porque es con respecto a todas las instituciones del Estado, la policía, el ejército y la burocracia política y hasta los partidos, la gente se encuentra en una debilidad extrema. Y entonces, ¿cómo hacer para invertir el proceso? Y ahí es lo que yo llamo la estrategia de la factibilidad. ¿Cómo hacer posible? Y digo, leo el diario y veo que se está movilizando huelgas en Argentina. Había 5 confederaciones de trabajo peleadas entre ellos. Ahora de pronto se han unido todos. Es un logro de Macri. Hacía 30 años que no trabajaba juntos. Es estratégico que se unan para poder luchar contra un régimen que los está empobreciendo a todos. Entonces, eso es parte de la estrategia. Tocar la campana, Hidalgo, y convocar un ejército era parte de una estrategia, luchar contra España. Pero en otras veces hay que luchar de otras maneras. Pero hay también entonces la inteligencia práctica de hacer posible cambios históricos. Y si un pueblo no tiene capacidad organizativa para cambiar, va a seguir sufriendo la situación de desventaja que vive. Entonces, la parte negativa toca los 3 aspectos: materiales, formal y de factibilidad. Negativas, voy a decir, deconstructivas del sistema. Hay que llegar a la realidad y cambiar la realidad. Por eso que es peligroso, porque ahí la realidad se demuestra en toda su dureza. Y en el caso de Hidalgo, lo apresa ¿a quién? Al que encabeza el proceso. Y el que encabeza el proceso, en el fondo, es un maestro. El fundador del cristianismo le llamaban rabí, que significa maestro. ¿Y por qué un maestro encabeza el proceso? Porque es el que marca el camino. Y los demás siguen y entienden. Entonces, al primero que eliminan es al que empieza. Y por eso es peligroso. Pero esa es la función del universitario. De la universidad y de los profesionales en todos los ramos, porque somos los que tenemos extrema conciencia de cómo funcionan las cosas. La otra gente que no está en la universidad no conoce cómo funciona y sufre las consecuencias, pero no sabe cuáles son las causas. Solamente ustedes son los que van a poder entender por qué estamos como estamos. Y si no somos nosotros, había un mito griego que decía que los dioses enceguecieron a Zeus poniéndole los 2 dedos
en los ojos y volviéndolo ciego para que no pudiera levantarse contra los otros dioses. Es decir, nos enceguecen al pueblo para que no nos podamos defender. ¿Y quién es la fiesta que ve? Pues la universidad. Es la extrema conciencia del pueblo. Ahí termina la tesis 11, que es el momento negativo. La tesis 12 va a ser praxis de liberación 2, no destructiva, constructiva. Y va a ser la creatividad institucional del nuevo sistema. Y ahí entra la cosa a mucho mayor complejidad. Porque si oponerse es difícil, al menos todos estamos de acuerdo que la cosa está mal. Pero luego es más difícil decir cómo va a ir mejor. Y entonces ahí aún los que lucharon contra España van a empezar a luchar entre ellos. Y va a subir Santa Ana, y va a subir el otro, y va a venir Porfirio, y después la Revolución, y Cárdenas, y estamos donde estamos, y todavía seguimos con problemas. Esa es la construcción ética del nuevo sistema, que también no es perfecto, y hay que tener criterios para poder moverse en ese campo ya positivo, creativo. Muy bien, hasta aquí.